La alpaca, pues, ha sido importante para nosotros, para vivir en esta vida, ¿no? La alpaca, totalmente importante. Nosotros con esta alpaca aquí vivimos. Bueno, en el caso del ecosistema, para nosotros es como tu hogar, ¿no? Dentro de este ecosistema, de esta puna o de este fundo que nosotros tenemos, están nuestros animales. La albahaca es la base de la economía de nuestra empresa. Bernardo, gracias por recibirnos, por el esfuerzo que estás haciendo estar acá con nosotros. Hemos venido a visitarte porque Alpaca Fiesta 2021 está llegando a los productores. Hemos seleccionado a los mejores productores del Perú para que puedan mostrar las mejores prácticas en la crianza de alpacas. Nosotros te conocemos ya hace años por el proyecto Simeaje de BCM. Y sabemos de tu trabajo, te hemos visitado otras veces, nos gustaría ver temas de cómo cuidas a las alpacas, bienestar animal, la comodidad de tu gente, de tu familia, el cuidado del medio ambiente. Hablando de la realidad, en esta zona sí tengo pasto, lo que me falta es agua. Es por tema de agua, estas semanas atrás me he ido al otro lado. Cada a media hora de caminar. Porque el animal necesita agua, sin agua no hay vida. Pasto cultivado, ahorita no lo tengo lo que es pasto cultivado, sí lo estoy pensando y lo voy a hacer. Sí están acostumbrados mis animales a comer lo que es avena forraje. 50% de alpacas del rebaño que tengo comen la avena. Las crías más fácil, junto con su mamá se acercan y rápido, ¿no? Probar nomás pero la avena. Hay un programa que ha salido, creo que es Integración de Paneles con Ergo en Perú. Y este me ayuda a vivir mejor, ¿no? En el campo. Con este panel estoy viviendo en luz, ya no vivo de velita ni en mechero. Y ahora no solo siempre con 12 voltios de carga. Tengo un conversorcito de energía, gracias a la empresa BCM, aquellos años cuando estaban trabajo realizando todavía lo que es exploración, que a la comunidad le daba lo que es apoyo social. Entonces, apoyos sociales para toda la comunidad, para la sociedad de la comunidad, ¿no? Con eso hemos aprobado la asamblea, hemos instalado el agua y las letrinas. Y ahora también, en los últimos años también, en la comunidad hemos visto duchas calientes. Hay tres, cuatro termos ahí. Yo lo tengo a mis hijos educando con mi alpaca. Mi alpaca me da comer, sea en mi vida, ¿no? Para mí significa tener una alpaca, ¿no? Es un sustento de la vida, la alpaca, sí, puedo decirlo. La alpaca, pues me siento un orgullo, ¿no? Por tener a mis animales como me gusta, son mis compañeros, que me da alegría en la vida. A veces me hace renegar, a veces me da la alegría. Mucho tiempo de aparición, bonito la alpaca, ¿no? Ya nace una cría, qué bonito. Me estoy decidiendo a trabajar con los registros que requiere, ¿no? Diferentes tipos de registros. Un solo animal lleva hasta 7 registros. Son diferentes registros que hay que realizar. Entonces. Y poco a poco me estoy actualizando con todos los registros. Bueno, padres, mamás, mamá, ¿no? Padre. Somos para el hijo, entonces está junto conmigo. Y también pues, yo le digo, ¿no? Esta alpaca va a ser para ti hijo, y esta alpaca va a ser para ti hija, o sea, para cada uno de los hijos, ¿no? Dale su nombre. Mi vida es la alpaca.
Maximiliano. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Hemos venido a visitarte porque eres parte de Alpaca Fiesta 2021. Primeramente, yo le felicito que hoy nos has visitado aquí a la comunidad de Quiracaya. En nombre de toda la comunidad siempre les doy bienvenida, ¿no?, a ese lugar. Aquí nosotros vivimos en esa altura, siempre con esta alpaca. Yo aquí vivo en una temporada de mayo, junio, julio, agosto, hasta noviembre, ¿no? De ahí me traslado a ese lugar. Chuyupampa, ¿no? Se llama Chuyupampa. Uh-huh. Es otra cabaña. Ahorita aquí están las alpacas, tengo 280 alpacas. Hay sures, huacayos, colores, sures, colores y blancos, así todo intercalado. Sí, a las ferias siempre vamos y ahorita más en ya estamos haciendo, ¿no? Las ferias siempre yo he empezado, ¿no?, que desde el estudio de Corán, he ido a Macusani, de ahí estoy en la feria de Sicuán, estoy aquí atrás en Pinaya. Tuve también alpaca fiesta también. Gracias a Dios, ¿no? La verdad, está la nevada, está aquí, cerquita. Ya. Y por ahí nosotros sacamos lo decimos, ¿no?, algunos decimos toma, le traemos, mira, ahí está el largo, ¿no?, que traemos de aquí. Ya. Y también, no es eso nomás, yo hago avena en... Hay una terreno de la comunidad de Quiracaya, se llama Llapa. Justo tengo aquí avena almacenada. Aquí tengo mi avena, yo de 30 kilómetros hasta aquí. De ahí yo cargo en carro, que descargo y le doy los alimentos para mis alpacas. Para mes de septiembre, octubre, noviembre, ese alimento le damos, ¿no? Con esta alpaca educamos a tu hijo. Con esta alpaca, todos comemos todo, ¿no? También esta alpaca, junto con nosotros, sufren. Usted lo que ves ahorita en nevada, lluvia, fiel es nuestra alpaca, la verdad. Por eso nos acariciamos mucho a nuestra alpaca, vivimos en campo con nuestra alpaca. Siempre abarcamos ejes importantes como es lo básico, la alimentación. En el caso de la alimentación hemos podido implementar durante estos casi ya 30 años infraestructura que nos permita manejar los pastos naturales que tenemos. Para ello nos apoyamos gestionando el agua, por ejemplo, a partir de los ojos de agua que tenemos, y usamos el tema de los estercoleros para poder abonar, ¿no?, haciendo una rotación de dormideros en cada potrero que utilizamos para poder pastorear nuestros animales. Y el otro tema que también hemos podido implementar, esta infraestructura de cercos perimétricos y también las divisiones de potreros que nos ayudan a manejar mejor en su alimentación, evitar temas de sobrepastoreo y también protegerlos de animales que puedan afectar, como ejemplo, tenemos animales silvestres acá, el puma o zorros. Para nosotros en la ganadería elevada, el bienestar animal, el bienestar de nuestras alpacas es tenerlos libres de hambre, libres de sed, que no puedan sufrir esa necesidad de agua, libres de estrés, siempre protegerlos. El otro tema que es importante para nosotros, que en cada actividad ganadera que hacemos, llámese esquila,
sanidad o temas de selección, que nuestros animales no reciban ningún tipo de maltrato ni presión física. El ser mujer a veces en este espacio de la ganadería es un poco difícil, pero gracias a la fortaleza que mi papá, mi mamá siempre han sembrado en nosotros, yo también he entendido que no por ser mujer voy a limitarme a hacer cosas. Tenemos un caserío completo de habitaciones para toda la familia, incluidos los pastores, con servicios de servicios básicos de agua, desagüe, energía a base de paneles solares para la noche. Gracias a que hemos implementado más paneles solares, también podemos tener una antena para captar internet, para comunicación con el resto de la civilización, ¿no? Nosotros lo esquilamos, no solamente porque, en fin, queremos de repente aprovechar económicamente de la fibra, sino el manejo mismo nos exige a nosotros. El huacayo no podemos hacer crecer más de 2 años, y claramente nosotros nos damos cuenta de que le dificulta el desplazamiento al caminar porque está cargando una buena cantidad de peso. El tener éxito como criador alpaquero también tiene altibajos. Lo sabemos, ¿no? Hola, José Luis, buenas tardes. Ingeniero, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por recibirnos. Qué bueno, qué bueno. Fabián, ingeniero, qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Bienvenido, ingeniero, acá a la Rural Alianza. Hemos venido a verificar, a hacer una evaluación de lo que ustedes pueden mostrarnos de las buenas prácticas ganaderas. La Rural Alianza es una empresa de propiedad social, somos producto de la reforma agraria. Nuestra economía se basa básicamente en la alpaca y consecuentemente no el subproducto que es la fibra. Al momento tenemos 40.000 alpacas, tenemos de la raza huacaya y suri. Bueno, en este proceso hemos empezado de repente con un poco de dificultades, ¿no? Que poco a poco hemos ido mejorando en lo que es infraestructura, en lo que es atención sanitaria, que es básico para nosotros. Básicamente la alimentación de nuestras alpacas se basa en pastos naturales. Tenemos dormideros, que es en base a mallas de alambre. Tenemos también mangas de manejo. Bueno, todo lo que requiere el manejo de una alpaca, ¿no? Nosotros, referente a la situación de las buenas prácticas, nosotros hemos ido teniendo una mecánica de trabajo que mucho se ajusta a la situación del bienestar de la alpaca. Para nosotros la alpaca es todo. De esto, del producto de la crianza de esta alpaca, nosotros los trabajadores, con la retribución que recibimos económica, hemos hecho estudiar a nuestros hijos, hemos hecho de repente nuestras viviendas en la ciudad. Finalmente, pues es todo, ¿no? Nosotros nos dedicamos al 100% a la alpaca. Nosotros utilizamos las capitas para nuestros animales,
Uno para cuidar el vellón del animal. Esto porque para que no se ensucie, para que el vellón que quede bonito para llevar a las ferias. Y el otro es que las capitas lo utilizamos para después de la esquila, para proteger del frío. El animal queda calatito después de la esquila, entonces lo ponemos capita y ya todo el frío ya soporta el animal. Gratamente sorprendido con la Rural Alianza, la granja de alpacas más grande del mundo. Todo un reto criar 40.000 alpacas en estas instalaciones, en estos pastos naturales, con un manejo eficiente, centrado en el bienestar animal, pero no solo en el cuidado de la alpaca, sino también en el cuidado y la protección de los trabajadores, porque esta empresa es una empresa de trabajadores.